esposa, mis hijos y nuestros amigos que son nuestros hermanos en la fe. Y cualquiera que nos pueda escuchar por las redes sociales. La porción de esta semana se llama Parashat Beshalach. Se encuentra en el libro de Éxodo, Shemot, desde el capítulo 13, 17 hasta el capítulo 17. Trata desde el momento en que Faraón, pues, cede y da la orden para que el pueblo de Israel salga de Egipto y luego su travesía hasta llegar a las orillas del Mar Rojo, la persecución de Faraón, el cruce del Mar Rojo, el cántico de Moisés, y luego, bueno, que viene llueve el maná, la institución del Shabbat, de la pesa, y el pueblo de Israel también se enfrenta con Amalek. Nosotros nos vamos a concentrar con el capítulo 13 y 14. Básicamente, vamos a tocar tres puntos principales que son la salida de Egipto, la guía y el consuelo. No se asuste, perdón que yo me emociono mucho. La guía, la salida y el consuelo para no volver atrás. La guía, la salida y el consuelo para que no volvamos atrás. Y vamos a empezar con el punto número uno, la salida. En la versión Reina Valera, el versículo 17 del capítulo 13 dice, ¿cómo dice Tatiana? Faraón dejó ir al pueblo. Ok. La palabra Beshalach es esta que dice dejó ir. Pero vamos a ver ese mismo versículo en hebreo para que entendamos un poco más profundo la dimensión de lo que el Señor nos quiere decir. Ok. Beshalach significa él envió. Ve, se están viendo por el bastón de Miki. Voy a tener que eliminar el bastón de Miki. Beshalach significa, eso le quita seriedad al estudio. En él envió, Shalach envió. Ve es una preposición. La preposición es una misma palabra en el hebreo, ¿no? Vamos a compararla con otra palabra. La primera palabra de la Biblia es Bereshit, que es en el principio. Reshit significa principio y la preposición be es en él. Igual que Beshara, en él envió. Vamos entonces a verlo desde esta perspectiva. Dice, y sucedió que en él envió Faraón al estar al pueblo. Voy a explicar esto primero y después lo del alestar. Sucedió que en él, entonces ya podemos ponerle una personificación a esa expresión. Envió Faraón, no fue que Faraón dejó de ir porque él es tan bueno, tan misericordioso y es tan chévere que él dijo, bueno, está bien, vaya, entonces disfrute. No. Significa de que hubo una persona que produjo que en esa persona Faraón pues dejase ir al pueblo de Israel. Dice al pueblo, ¿no? Pero en hebreo dice al estar al pueblo. Sabemos que el Alestaf es el primero y el último, el principio y el fin. Hace ratito estábamos cantando esa canción. Y el Alestaf se refiere a Dios. Por lo tanto, al pueblo que dejó ir el faraón no es cualquier pueblo. Es el pueblo de Dios. El único y eterno pueblo de Dios. No hay ninguna sustitución. No hay ningún pueblo que sustituya al pueblo de Dios. Porque Dios no cambia de opinión. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, le damos gracias al Eterno por habernos incorporado a nosotros, que no éramos parte de ese pueblo, en el pueblo de Israel. Lamentablemente, muchos serán desincorporados y otros incorporados, pero el pueblo de Israel es uno y siempre ha sido uno solo. Ok, entonces la pregunta es: ¿en quién envió
a Faraón, al pueblo, y eso pretendemos responderlo. Y vamos a estudiar la palabra de Shalach desde el punto de vista pictográfico. Cada letra tiene su propio significado, y con el significado de cada letra vamos a construir una oración que nos va a ayudar a entender en quién envió Faraón al pueblo de Israel. Beshalat se escribe con la Bet, Chi, Lamet y la Che, la Het, ¿no? La Bet significa la casa o la casa de Dios, ¿no? La Chi, dientes, destrucción. La Lamet es como el bastón del pastor y significa la voz de autoridad. Y la Het habla del santuario. También las palabras hebreas tienen un valor numérico, y eso se conoce como gematría también. A través de los números Dios nos habla. Aquí vamos a ver el hebreo pictográfico. Tenemos la primera letra, es la casa de Dios. La segunda letra, destruida. La tercera letra, la voz de autoridad. Y la cuarta letra, el santuario. La casa de Dios destruida, la voz de autoridad del santuario. Entonces, Faraón envió al pueblo de Dios en el nombre de la casa de Dios destruida, la voz de autoridad del santuario. Vamos entonces a estudiar un poquito cuál es la función del santuario, para entender un poco esto. La función del santuario es capacitarnos para poder acercarnos a Hashem y servirlo mediante la purificación de nuestros pecados. El pueblo llevaba todos los pecados al santuario, y esos pecados eran traspasados a los animales que se sacrificaban, y que eran animales inocentes, y por medio del derramamiento de la sangre se consolidaba el pacto del perdón del pecado, la redención del pueblo de Israel. Esa es la función del santuario. Ahora, ¿qué nos dice acerca del santuario Juan 2:19? Estefanía, ¿puedes leernos, por favor? Yeshua respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Ok, entonces estamos hablando aquí de un templo que iba a ser destruido, pero que también iba a ser levantado en 3 días. Y Yeshua lo dijo muy claro. Ese estaba hablando del templo de sí mismo, de su propio cuerpo. Podemos ir entendiendo cuál es esa casa de Dios destruida. Es Yeshua mismo, ¿no? Y por medio de su muerte y el derramamiento de su sangre, él tuvo la autoridad del santuario. ¿Para qué? Para remitir los pecados de cada uno de nosotros. Él es la voz de autoridad del santuario por medio de su muerte. Entonces empezamos a entender en quién envió Faraón al pueblo de Dios: en el Cordero, en Yeshua mismo. Isaías 53:4-5 habla de una casa que iba a ser destruida, y habla de que a quién iban a ser traspasados los pecados. Señora Juanita, ¿puede leernos Isaías 53, versículos 4 al 5, por favor? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces vemos claramente como los profetas también hablaron sobre lo que tenía que suceder. El Mesías tenía que venir y morir por nuestros pecados, para que podamos llegar a tener la paz nosotros. En Daniel 7:14 también habla de la autoridad que se le iba a conceder al Mesías. Lee desde ahí, señora Mil, ¿trajo sus lentes? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Amén. Entonces vemos quién tiene la voz de autoridad. Abraham, ¿puedes leernos lo que dice aquí abajo en Mateo 28:18, por favor, con voz dura? Y acercándose Yeshua les habló
Yeshua la voz de autoridad del santuario. Ok. El Salmo 119, ahí coloqué el valor de gematría que tiene ese versículo, 2888, dice: redención ha enviado, ¿no? Esta es la misma palabra que habíamos leído ahí cuando el faraón, Shalach, Shalach. En el versículo que leímos dice Beshalach, ¿no? Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y terrible es su nombre. Esa redención que fue enviada al Mesías, y vemos que cuando se le prometió a Abraham, se le hicieron las promesas de la simiente, hasta que Yeshua nació pasaron 2000 años. Y el nombre de Yeshua en griego, de Jesús, vale 888. Por lo tanto, este salmo, que vale 2888, este versículo, habla de los 2000 años de la promesa de Abraham hasta que nació Yeshua, que vale 888. Vemos también entonces que a través de los números el Señor se nos revela. Y para confirmar todo lo que estamos diciendo, podemos ver en la parasha anterior, capítulo 12, habla de la institución del Pesaj, porque antes de que Faraón dijera esas palabras había sido instituido, o sea, había sido ordenado que se instituyó el primer mes del calendario hebreo, y se instituyó que el pueblo debía comer un cordero, sacrificarlo, comerlo y colocar su sangre en los dinteles de la puerta. Y dice el capítulo 12, versículo 7, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes en el dintel de las casas, donde lo comen. Y comerán esa carne, la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada del crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis de él nada para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. El cordero de Pesaj, que es Yeshua, nosotros no podemos comerlo parcialmente. Tenemos que comerlo completico, no podemos dejar nada. Nosotros no podemos compartir nuestro amor con el mundo y con el Señor. Nosotros no podemos andar en tibieza de corazón, sino que el Señor, así como se entregó totalmente por nosotros, nosotros también debemos entregarnos totalmente por Él, no a medias. Y entonces sigue relatando el capítulo 12 de Éxodo, que esto debemos comerlo apresuradamente, que es el Pesaj del Eterno, porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, y donde no estuviese la sangre en los dinteles, pues entonces iba a haber la muerte de uno, de un primogénito o todos los primogénitos que se encontraran en esas casas, ¿no? Dice el versículo 13: y la sangre será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros. Ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo llegue a la tierra de Egipto. Este día será memorable y lo celebraréis como fiesta al pueblo judío, a los judíos, dice. Como fiesta judía, no dice, dice fiesta al Eterno. Por lo tanto, esta es una fiesta para todos los que hemos adoptado la ciudadanía de Israel, para todos los que Dios ha hecho un pacto con nosotros, para los judíos y para los gentiles que se han apartado para el Señor. No es una fiesta judía, es una fiesta del pueblo de Israel, que gracias al Señor y a nuestros hermanos judíos se ha preservado de generación en generación hasta el día de hoy. Ok, por lo tanto, podemos concluir en este primer segmento del estudio con respecto a la salida, que fue que Faraón dejó ir al pueblo en el cordero de Pesaj, la voz de autoridad del santuario que fue enviado al pueblo de Dios. En esa voz fue enviado el pueblo de Dios a servir y adorar al Eterno. ¿Ok? Vamos a pasar a la segunda parte, que es la guía. ¿Qué pasó? Ok, ya salimos. Ajá, ¿y ahora para dónde vamos?
Nacimos de nuevo en el Señor. Acepté que Yeshua es mi Señor y mi Salvador, y que Él tiene el poder para perdonarme mis pecados. Ok, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Ahí está la pregunta. ¿Qué dice el versículo 21 y 22 de Éxodo 13? ¿Podría leernos en la Juanita, por favor? El Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. Es decir, el pueblo de Israel, ¿cómo estaba guiado después que salió de Egipto? Por la columna de nube y por la columna de fuego. ¡Qué chévere! Pero, ¿dónde está esa columna de nube y esa columna de fuego hoy en día? Porque nosotros podemos decir, ellos lo tenían bien facilito, ¿no? Oye, tú ves una columna de nube que se mueve y se para y te dice dónde parar y dónde seguir, y de día y de noche la de fuego. Bueno, facilito seguir eso. Pero nosotros no podemos ver ninguna columna de nube y fuego hoy en día, ¿no? Pero vamos a entender un poco de qué se trata esa columna de nube y esa columna de fuego. Y vamos a ver si hoy en día nosotros podemos ser guiados, así como fue guiado el pueblo de Israel en Egipto, al salir de Egipto. Dice, nos vamos a ir un poco más adelante, capítulo 26, versículos 31 y 33. Carlos, ¿nos puedes leer, por favor? Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice, y lo colgarás sobre cuatro columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro, sobre cuatro bases de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y podrás allí, pondrás allí. Detrás del velo, el arca del testimonio, y el velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ok, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ya había ido al monte Sinaí, recibido los mandamientos y todo esto, lo primero que Dios mandó hacer fue la construcción del tabernáculo. Y dio unas instrucciones muy precisas de cómo se debía construir ese tabernáculo. En ese tabernáculo, fíjense lo siguiente, había un velo que hacía una separación entre el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, la tabla de los 10 mandamientos, el maná y la varada, y el velo, pues, hacía una separación de ese lugar santísimo con el lugar santo. Y nadie podía entrar ahí. Por lo tanto, el velo era una protección. Ese velo era colgado de cuatro columnas, la misma palabra de la columna de nube, ¿no? Entonces hay una relación entre esa nube y el velo del templo. Vamos a seguirlo clarificando para que lo entiendan un poco mejor. En el Salmo 99, versículos 5 al 7, Estefanía, ¿puede leernos, por favor? Exaltad al Eterno nuestro Elohim, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moshe y Aarón estaban entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Eterno, y Él les respondió. Les habló en la columna de nube. Guardaron sus testimonios y el estatuto que él les dio. Ok, en el lugar santísimo habitaba la presencia del Eterno. Pero cuando el Señor les hablaba a Moisés y Aarón, les hablaba desde una columna de nube. O sea, esta columna de nube que guiaba al pueblo de Israel en el desierto representa la presencia misma de Dios. ¿Por qué en una nube? Por proteger al propio pueblo de Israel. Porque si el Señor se manifiesta en todo su esplendor, pues no iban a resistir su presencia, por la santidad de Dios. Porque no estaban preparados en ese momento para ver a Dios cara a cara. La columna de nube representa el velo
que nos protege y que divide el lugar santísimo del lugar santo. En este caso, el lugar santo era el pueblo de Israel, que era el pueblo santo de Dios, diferente a todos los pueblos de la tierra en ese momento. Ok. Vamos entonces, sabemos que en la nube estaba la presencia del Eterno mismo. Pero fíjense qué cosa tan extraña, que en el capítulo 14, parte de esta parasha, versículos 19 y 20, ¿puede leerlo, señora Mili, por favor? Y el malá de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Ok, aguántelo ahí. ¿Por qué yo le puse malá? Normalmente, prácticamente todas las versiones dice, y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, se traduce como ángel. Pero yo le puse la palabra original en hebreo, que es malak. Y ahorita van a entender por qué. Si quieres, termine de leer el versículo 20 y les explico. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Ok, entonces, ¿quién estaba en medio de la nube? ¿El Eterno mismo, como habíamos leído? ¿O el malak de Dios? Según este versículo, el malak, pero según lo que habíamos acabado de leer, es el Eterno mismo. ¿Pero qué significa malak? En el diccionario Strong tenemos, pues, se identifica con la palabra 4397, y no solamente significa ángel, sino que también significa mensajero, embajador o un mensajero de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, en un momento dado, podemos cumplir con la función de mensajero o embajador de Dios. De hecho, lo somos. Somos embajadores de Cristo, del Mesías. Pero en esa nube había un mensajero. Pero dice el otro versículo que era el Eterno mismo. Sabemos que los ángeles son creación de Dios. Por lo tanto, no era un ángel el que estaba ahí. Si era el Eterno, era bajo la figura del mismo Mesías, como mensajero de Dios, que es una manifestación de Dios mismo. Dios se puede manifestar como el Padre, Dios se puede manifestar como el Hijo, pero es un solo Dios, no son dos ni son tres. Vamos a comprobar esto. Dice Éxodo 16:10. Tatiana, ¿puedes leerlo? Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria del Eterno se apareció en la nube. Y habló el Eterno Moshe diciendo... Ok. ¿Qué se apareció en la nube? El Eterno. La gloria del Eterno. ¿Y quién habló? El Eterno mismo. Daniel 7:13-14... hablando del Mesías y de la gloria del Eterno. ¿Qué dice, Carlos? Seguí mirando en las visiones nocturnas, y de ahí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ok, todos los exégetas judíos, cristianos, coinciden indudablemente de que Daniel está hablando aquí del Mesías. Y el Mesías tiene un reino eterno y un dominio eterno. Su reino jamás será destruido. ¿Y cómo viene? Con las nubes del cielo. Con las nubes. Las nubes del cielo hablan de revelación. Dios se revelaba en medio de la nube y su gloria estaba ahí. Pero entonces se escuchó la voz del Eterno. ¿Cuál es la voz del Eterno? El Mesías es la voz del Eterno. Dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Por lo tanto, la voz de Dios es el Mesías mismo. Y vamos a ver también
Marcos 14, 61 y 62, Estefanía Carolina. Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar al sumo sacerdote diciéndole: ¿Eres tú el Cristo, Mesías, el Hijo del Bendito? Y Yeshua dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. ¿Cómo va a venir Yeshua? En las nubes. Igual como era guiado el pueblo de Israel en la columna de nube. Apocalipsis 14, 14, Tati. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante a Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la, mona, y en la mano una hoz afilada. Ok, el amor y mamá. Ok, Apocalipsis 1, 7 dice... Alfonso, ¿puedes leernos, por favor? He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén, verdadero sea, verdadero es. En Hebreos, Dios Pablo, o el que escribió el libro de Hebreos, habla de que de la manera como Dios se ha expresado a la humanidad, dice que se expresó a través de los padres antiguos, de los profetas, pero que en estos últimos días se habla a través del Hijo, que constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo todo el universo. Pero en el versículo 3 nos habla directamente del punto que queremos tratar. Señora Mili, por favor, ¿qué dice de Yeshua? Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y entonces, ¿qué fue lo que vimos en la nube? La gloria del Eterno, y escuchamos la voz del Eterno. Pero dice que Yeshua es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, ¿de qué manera Dios se manifestó en la nube? A través del Mesías Yeshua. Podemos entonces concluir en esta segunda parte del estudio sobre la guía del pueblo de Israel, que Yeshua HaMashiach, la gloria del Eterno, es nuestro guía y nuestro protector, revelándose y hablando por medio de su espíritu de santidad. Entonces yo le hago la pregunta en este momento, después de haber visto esto: ¿tenemos alguna manera de ser guiados hoy en día, así como el pueblo de Israel fue guiado cuando salió de Egipto? Sí. No lo veo muy seguro de eso. Sí. Claro que sí, tenemos el poder del Espíritu de Santidad. El Espíritu de Yeshua vive dentro de nosotros y se revela. La nube habla de revelación, y el fuego cumple una doble función: en el creyente nos limpia, y en el no creyente lo juzga. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto? Los carros de Faraón fueron juzgados, pero el pueblo de Israel vio la salvación de Dios. Vamos entonces al tercer punto, que habla de el consuelo para no volver atrás. Y esto es muy importante, porque cada uno de nosotros hemos tomado una decisión en la vida con respecto a nuestra relación con Dios. Y ninguno de nosotros queremos volver atrás. Pero a veces sentimos que necesitamos, digamos, que algo adicional que nos ayude, ¿no?, a transitar por este camino. Y para eso son todas estas historias, ¿no? ¿Qué dice Shemot, Éxodo 13, 17, Renata, por favor? Y sucedió que envió Faraón al pueblo. Dios no nos guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo: Dios no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra
Habían varias opciones por donde el pueblo de Israel podía transitar en su camino a la tierra prometida a través del desierto. Pero el Eterno decidió no llevarlos por el camino más corto, donde habitaban a los filisteos. Sabían que los filisteos eran un pueblo guerrero y se tenían que enfrentar a ellos, ¿no? Pero el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe que si nosotros no estamos preparados, nos vamos a arrepentir y nos vamos a echar para atrás. Por lo tanto, el Señor quiso llevar al pueblo de Israel por otro camino más largo, pero donde Él iba a revelarse de una forma que iba a permitir que el pueblo jamás volviera atrás. Fíjense que esa palabra arrepienta, en hebreo se dice beinahán. Ya nosotros habíamos estudiado esta palabra en una parasha anterior cuando vimos el versículo que dice que se arrepintió Dios de haber creado al hombre y, ¿no?, cuando iba a destruir a toda la creación, a toda la humanidad, en el diluvio, pero salvando a Noé, sus hijos y sus esposas. Y vimos en aquella oportunidad que esa misma palabra que se llama Beinahán también significa consolar, no solamente significa arrepentirse, sino consolar. Entonces tenemos que saber cómo aplicarla dependiendo del contexto. En el caso de Noé, Dios no se puede arrepentir porque Dios no hace nada malo, no tiene nada de qué arrepentirse. Por lo tanto, no aplica el arrepentirse, sino aplica consolarse. Dios se consoló porque Él, desde un principio que hizo la creación, ya había hecho al Mesías, al Cordero, que tenía que ser sacrificado. Y en ese plan de redención, Él se consoló de haber creado al hombre y entonces destruyó la humanidad, pero estaba consolado porque sabía que a través de Noé podía continuar su proceso redentor y podía continuar el linaje del Mesías. Y aquí, si nosotros aplicamos lo mismo y sustituimos la palabra de arrepentimiento por consolación, podríamos leer, aquí vemos la palabra del diccionario Strong 5162, que no solamente significa arrepentirse, sino consolar, consolador. Vamos a aplicar esto de nuevo al versículo y vamos a leerlo y le vamos a dar un nuevo entendimiento. Dice así: y sucedió que en él, en el Cordero, envió Faraón al pueblo de Dios. Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: si no es consolado el pueblo, cuando vea la guerra, se volverá a Egipto. Por lo tanto, no lo voy a llevar por el camino de los filisteos, lo voy a llevar por otro camino, para consolarlos. ¿Qué pasó con Pedro cuando el Mesías murió? Y todavía no había, o sea, cuando iba a ser muerto, todavía no había muerto. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro trató de... Dime, Renata. Una de las personas lo reconoció y le después... nuestro corazón, y el Señor sabía que Pedro lo iba a negar porque no estaba preparado, todavía no tenía la consolación que necesitaba para no cometer ese tipo de arrepentimiento. Dime, Estefanía. La consolación como para aceptar la muerte por el Mesías, o sea, porque si lo reconocían y él decía que si era parte de los discípulos del Mesías, tal vez le podían hacer algo a él, entonces era como que para poder realmente entregarse sin miedo a pesar de lo que pudiese pasar. Bueno, un poquito, muy bien, Estefanía. Sin embargo, un poquito más adelante vamos a entender bien qué es esa consolación que Pedro no tenía en ese momento, por lo cual lo negó en tres veces. Fíjense qué fuerte, me voy a leer nada más lo que está resaltado en amarillo, ¿no? Dice: pero él lo negó delante de todos ellos diciendo: no sé de qué hablas. La segunda vez dijo, y otra vez él lo negó, pero con juramento.
Yo como conozco a ese hombre, terrible, ¿no? Que nosotros neguemos a nuestro Señor y Salvador. Y la tercera vez dice, entonces él comenzó a maldecir, imagínense, y a jurar. Yo no conozco a ese hombre, y al instante cantó el gallo. ¿Ve? ¿Cómo se puede haber sentido? ¿No? Se puede haber sentido, si el Señor hubiese llevado al pueblo por el camino de los filisteos, lo mismo le hubiese pasado a todo el pueblo de Israel. Ok, volvamos a la historia de la parashá y sigamos adelante leyendo los versículos 18 al 20. Tati, por favor. Elohim, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y Moshe tomó consigo los huesos de Yosef, pues este había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará Elohim, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. En esa palabra, en orden de batalla, esa palabra habla de 50 en 50. Imagínense que eran de 50 en 50, ¿no? Iban como para la guerra, aunque no estaban preparadas todavía para luchar. Cumplieron el juramento de llevarse los huesos de Yosef y después llegaron a un punto donde acamparon. ¿Sí? ¿Qué aplicación práctica podemos nosotros tener en nuestras vidas? Bueno, si nosotros en un momento dado no tenemos la consolación del Señor todavía y no estamos preparados para enfrentar una batalla, lo mejor es que evitemos esa guerra. Que cumplamos todos los compromisos que tengamos con el Señor y que sepamos esperar con paciencia. Paciencia significa sufrir con alegría. A veces nos desesperamos un poco y queremos... No, tenemos que reconocer cuando tengamos la paz del Señor, esa consolación y esa confirmación de parte de Dios, entonces sí podemos. Mientras tanto, mejor es esperar y guardarnos en santidad. Habían unos discípulos que fueron a echar demonios, dos, y los demonios le dijeron: mira, yo conozco a Jesús, conocemos a Yeshua, conocemos a Pablo, pero ustedes no lo conocen. ¡Pin! Y les cayeron a golpe y no estaban preparados para enfrentarse a ese tipo de situaciones. Nosotros tenemos que, con humildad, ¿no?, saber reconocer cuándo estamos preparados y cuándo no estamos preparados para ciertas situaciones. Continuamos. ¿Qué sucedió? Vamos a leer capítulo 14, versículos 1 al 4. Señora Juanita, por favor. Y el Eterno habló a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto, junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y yo seguiré glorificando por medio del faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno. Y así lo hicieron. Amén. El mundo siempre va a buscar acorralarnos. Pero Dios siempre tiene una salida para nosotros. Dios no permite que nosotros suframos una prueba más allá de lo que podamos resistir. Junto con la prueba siempre nos da la salida. A veces no vemos la salida, a veces sentimos que, oye, ¿por qué Dios me ha traído hasta este punto, hasta esta situación? ¿Qué hago, Dios mío? Pero si hemos sido guiados por la nube, por la columna de nube y la columna de fuego, debemos tener confianza en las promesas del Señor. Aunque el mundo siempre, como dice, ¿no?, anda vagando sin rumbo en la tierra. El desierto los ha encerrado. Eso es lo que el mundo piensa y procura. Pero no son los planes de Dios. Yo quiero mostrarles aquí este mapa para que tengamos una idea a dónde fue que acamparon y por dónde, en qué situación se encontraban. Este es Egipto, Arabia Saudita, Israel. Y aquí está el Mar Rojo. Esto, ¿no?
Fíjense que hay como dos bracitos aquí. Tradicionalmente se dice que Israel cruzó por aquí y vinieron a esta parte de aquí donde está el monte Sinaí. Tradicionalmente. Dime, ajá. Que por la siguiente. Ok. Esta es la ruta tradicional. Salieron de aquí, vinieron por acá. Aquí cruzan el Mar Rojo, bajaron por aquí y llegaron al monte Sinaí acá, ¿no? Pero vamos a ver. Ahora, esta es la ruta. Perdón. Vamos. Esta ruta tradicional fue Helena, la hermana de Constantino, que salió a explorar la tierra prometida, los lugares santos, y ella iba diciendo, identificando los lugares, y hasta el día de hoy esos sitios se han quedado como lugares reconocidos, y van los turistas y visitan esos sitios y todo ese tipo de cosas, pero la mayoría de esos sitios no son los sitios verdaderos donde sucedieron los hechos. Vamos a ver un poquito al respecto. ¿Qué dice Gálatas 4:25? La propia palabra es nuestro mejor diccionario, es nuestro mejor libro de historia, y es el que nos ayuda a entender todas las cosas. ¿Qué dice Estefanía? Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Ok, entonces, ¿dónde está el monte Sinaí? Arabia. ¿Quién lo dice? La Torah. Lo dice la Escritura. Lo dice Pablo en el libro de los Gálatas, no lo dice Reinaldo Prato. Volvamos aquí a esta situación. Entonces, el monte Sinaí, según Helena, la hermana de Constantino, está aquí en Egipto. Pero según la Biblia, está en Arabia. Por lo tanto, el pueblo de Israel no cruzó por aquí, sino que cruzó por aquí. ¿Entienden? Se entiende claramente, ¿no? Vamos a ver un poquito más al respecto. Esto es una toma satelital, una fotografía satelital, y aquí están los dos bracitos que habíamos hecho. En vez de cruzar por aquí y que el monte Sinaí está acá, ellos pasaron por aquí y aquí llegaron a este punto, Baal Zephon, donde dice, y aquí fue donde cruzaron. ¿Por qué decimos que es ahí? En 1975, un señor adventista que se puso a explorar sobre estos lugares, descubrió esta playa, ¿no? Fíjense que esta es 9% de terreno. Gracias, Renata, mi amor, tan bella. Gracias, Estefanía. Bajamos. Ok, entonces este es un camino, este sendero, y llega a esta playa, desemboca esta playa, y todo lo que hay alrededor son montañas. Son montañas. Ahora veamos ese sendero desde esta vista, ¿no? Y ahora vamos a ver la playa donde desemboca ese sendero. Ahora imagínense el pueblo aquí y viniendo los carros de Faraón por allá. ¿Por dónde se escapan? Están encerrados. Por eso decía, el Señor le dijo, mira, Faraón va a decir que el desierto los ha encerrado. ¿Ves? Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo hizo la columna de fuego y de nube para proteger al pueblo de Egipto? Si es una columna, dime, mi amor. Correcto, lo bloqueó aquí, pero entonces, ¿qué pasa? Si hubiese estado en un sitio abierto, la columna de nube y de fuego se pone por aquí, pero el pueblo, los egipcios, da una vuelta y pasan adelante, no les impide, pero en esta situación geográfica no podían pasar. Ahora entendemos un poco mejor la situación. Imagínense ahí la columna de nube, ¿no? De fuego y de nube, porque estaba de fuego y alumbraba el campamento, pero la de nube se quedó atrás, y entonces era oscuridad para los egipcios. Entonces la idea es que nos imaginemos esa situación, ¿no? Ok, y aquí está la otra orilla donde está Arabia Saudita, ¿no?
Entonces, fíjense, el rey Salomón mandó a poner una columna como testimonio de lo que sucedió aquí y mandó a poner una columna acá. Una columna de piedra como testimonio de lo que Dios había hecho. Ron Guaya descubrió una columna que estaba aquí caída y ya corroída las inscripciones. No se podía leer. Pero descubrió del otro lado de la orilla, cuando fue al otro lado, había una columna y tenía unas inscripciones. Y esta es la foto de Ron Guaya en ese sitio con la columna. Y las inscripciones decían Misraim, que significa Egipto, Salomón, Edom, muerte, Faraón, Moisés y el Eterno. Dando testimonio de que ese era el sitio por el cual habían cruzado el pueblo de Israel. Y cuando se metió a bucear por todo ese trayecto, descubrió ruedas de carro y descubrió armas y toda una serie de pruebas de que por ahí había, se habían hundido y ahogado pues, los carros del faraón. Eso no lo puedo mostrar ahorita porque no es en estudio, pero esto es, está perfectamente comprobado. Arabia Saudita quitó la columna y puso una bandera en este, la reemplazó por una bandera en ese sitio hoy en día, ¿no? Ok, ¿qué dice? Vamos a seguir leyendo, ¿no? Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos, ¿qué hicieron? Cambiaron de actitud. Y eso es típico en el mundo y en las personas del mundo. Mas no debería ser nuestra forma de conducirnos, porque el Señor es uno, Él no cambia de opinión, Él no se fragmenta, no se divide, y nosotros debemos ser, nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Pero las personas del mundo, nosotros no podemos extrañarnos, porque las personas del mundo un día digan una cosa, otro día dicen otra, cambian la opinión, rompen los compromisos, los contratos, estafan, mienten, son infieles, todo ese tipo de cosas. Esa es la condición natural del mundo. Por lo tanto, Faraón cambió de actitud hacia el pueblo y decidió ahora irlos a perseguir de nuevo. Pero bueno, si él era nuestro siervo, vamos a buscar otra vez que nos sigan sirviendo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Faraón? Tomó 600 carros escogidos. Ese número 600 es el mismo valor de la palabra cosmos en griego. Cosmos significa mundo. Por lo tanto, esos 600 carros de Faraón representan al mundo. El mundo fue creado en el día, o sea, en 6 días. El hombre fue creado en el día sexto. Y los que no tienen al Señor no pueden llegar al Shabbat, al reposo, al séptimo día. Y mucho menos al 8, que es la eternidad. Por lo tanto, el mundo no es confiable y siempre nos va a perseguir. Pero no nos olvidemos que con mano fuerte es que Dios nos perdonó y nos rescató de la esclavitud del pecado y de la muerte. No podemos olvidarnos de eso. Tengan seguridad que vamos a ser perseguidos. Tengan seguridad que vamos a ser traicionados en este mundo, pero no nos olvidemos de las promesas de Dios. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Cuál fue la reacción del pueblo al ver los carros del faraón? Adelante, Carlos. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras de ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Eterno. Bueno, ustedes no han escuchado de que hay una ley que por ahí que están tratando de aprobar para que las víctimas de algún tipo de violación, acoso sexual, etcétera, puedan enterarse antes de que sus digamos que las personas que obraron en contra de ellos sean puestas en libertad, que se puedan enterar y puedan prepararse, porque qué cosa traumática es para una persona que ha sido abusado, de repente sin previo aviso encontrarse con esa persona. Es traumático porque uno revive todas las cosas que pudo haber hecho esa persona, que pudieron haber sucedido en ese tiempo. Cuando el pueblo de Israel, después que habían salido de Egipto, viene a los carros de Faraón en son de guerra, persiguiéndolo, y se ven encerrados ahí donde vimos ahorita, tuvieron miedo. Bueno, más que miedo, tuvieron terror. ¿Y qué hicieron? Clamaron al Eterno. Lo que pasa es que esta palabra clamó, yo puse aquí, el pueblo traumatizado por ver a quienes lo oprimieron por siglos, gritó y chilló, porque esa palabra específica que está ahí habla de chillar,
¿no? Fíjense que está en el Strong 6817, la palabra Zac, que significa voces, clamó, clamar, a chillar, ¿no? Y fue el mismo chillido, digámoslo así, suena feo, pero es así, que emitió Esaú cuando su papá le dijo que ya la bendición se la había dado a Jacob. Y entonces clamó grandemente con un clamor amargo, ¿no? Y le dijo a su padre, bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío, ¿no? Fue un chillido, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Dios, ¿no? Pero antes de ver la respuesta de Dios, hagamos esta reflexión. Cuando estemos angustiados y exaltados, solemos ofender y decir cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos más adelante, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo después que gritó y chilló ante el Eterno? Le dijeron a Moshe, ¿acaso no había sepulcro en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor hubiese sido servir a los egipcios que venir a morir aquí en el desierto. Entonces dijeron palabras lamentables, por eso no debemos precipitarnos, ¿no?, en este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice Shemot 14, del 13 al 14. Adelante, señora Juanita, ¿puede leernos, por favor? Pero Moshe dijo al pueblo, no temáis, permanezcan erguidos y ved la salvación que el Eterno hará hoy por vosotros. Porque los egipcios, a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Eterno peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Amén. Cuando Pedro no estaba preparado para enfrentar ciertas situaciones, el Señor se lo advirtió, y después, lejos de reclamarlo, cuando el Señor resucitó, le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Tú sabes que yo te quiero. Y se puso triste. ¿Por qué me lo vuelves a preguntar? Y siempre le decía, apacienta mis ovejas. El Señor nos conoce. El Señor no se puso a reclamarle al pueblo en esta situación, porque sabía que el pueblo no había visto todavía o no había experimentado algo que tenía que experimentar y que les iba a consolar, ¿no? Simplemente les dijo, no tengan miedo, confíen en mis promesas, permanezcan heridos, se quédense tranquilos. Y le dijo, van a ver la salvación de Dios. El consejo es, cuando nos enfrentemos a este tipo de situaciones, no temas, tranquilízate, deja de chillar, deja de gritar, deja de lamentarte, pon tu confianza en el Eterno y te quedarás sin palabras, te quedarás anodado cuando veas su salvación. De eso se trata, que el Eterno peleará por vosotros mientras nosotros nos quedaremos mudos, sin habla, pasmados de las maravillas y los milagros que el Señor va a hacer por nosotros. Amén. Amén. Ok. Existe un tiempo para cada cosa, ¿no? Éxodo 14, del 15 al 16. Amor mío, ¿puedes leernos? Entonces dijo el Eterno a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por el medio del mar sobre tierra seca. Ok. Número uno, Moshe, como líder del pueblo, que era el que estaba gritando, chillando, ¿no? Dios le dice, ya, no es, dejen de gritar. No es momento de eso. El momento ahorita es para que se pongan en marcha. Levanta la vara, extiende tu mano, divide el mar y que los hijos pasen. Hay momentos, mire, cuando nosotros vamos a un psiquiatra porque tenemos un problema demasiado grande, no podemos dormir, estamos demasiado angustiados, lo primero que hace el psiquiatra es no resolver el problema. Lo primero que hace es tranquilizarnos, buscar quitarnos la angustia,
Porque si no nos quita la angustia, no puede tratar el problema, no puede resolver el problema. Es imposible. O sea, lo primero que Dios hizo con el pueblo a través de Moshe fue: tranquilícense, dejen la angustia, dejen la desesperación, dejen el miedo y vean la salvación que yo voy a hacer por ustedes. Confíen en mí, es lo que dice. Y después entonces le dice: pónganse en acción. Después que se tranquilizaron, ahora sí pueden tomar una decisión. Cuando estamos angustiados, cuando estamos bravos, no es el momento de tomar decisiones. Tenemos que buscar el consuelo de Dios primero y después, con la mente tranquila, hacer las cosas que tengamos que hacer. En este caso, extiendo la mano y que los hijos pasen. Primera, y ya estamos finalizando. Primera de Corintios 10, del 1 al 2. Tati, por favor. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ok, entonces esa nube es la presencia de Dios y la gloria de Dios a través de Yeshua. Y ese mar era la situación por la cual quería llevarnos para que fuéramos bautizados, para que tuviéramos una experiencia de muerte y resurrección. Pero, ¿qué dice Mateo 3:11, Estefanía? Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. No solamente por la nube en agua, sino por la columna de fuego, con el Espíritu de santidad y fuego. Porque el fuego habla de juicio. Y cuando el Señor venga, el próximo juicio va a ser no por agua, sino por fuego. Y los que no tengan la sangre de Yeshua en sus puertas van a ser quemados. Y los que tengamos la sangre del Cordero en nuestras puertas vamos a ser perfeccionados como el oro que es purificado por el fuego. Conclusión, cuando somos bautizados en el Espíritu de santidad y con fuego, tenemos el poder de no volver atrás, para no volver atrás más nunca. Más nunca vamos a volver al mundo, más nunca vamos a volver a Egipto. Yeshua es quien nos libera. Él es nuestro guía y nuestro protector, el que nos consuela con su Espíritu de santidad, en quien no tenemos marcha atrás. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Amén. Amén.